Hola, ¿qué tal amigos de Conred Radio? Muy buenos días, gracias por acompañarnos como siempre aquí en la programación de Conred. Y hoy tenemos un programa especial y es dedicado a una de las actividades en las cuales participa la Secretaría Ejecutiva y en esta oportunidad pues tenemos invitados muy especiales. Ya estamos hablando sobre el séptimo Congreso Iberoamericano de Control de Erosión y Sedimentos que se va a llevar a cabo los próximos días 15 y 16 de octubre, del 14 al 17 de octubre en la ciudad de Antigua, Guatemala, en el departamento de Zacatepeques. Así que por eso nos acompañan los ingenieros Leonel Castro, gerente de bioingeniería, el ingeniero Mario Flores, gerente de Macaferri de Guatemala, la ingeniera Heréndira de León, gerente de Soluciones Ambientales S.A. y el ingeniero Juan Carlos Hernández, gerente de Energetic Depot y presidente del comité organizador. Y vamos a hablar acerca de este Congreso del Control de Erosión y Sedimentos. Así que muy buenos días, gracias por acompañarnos aquí en la cabina de Conred Radio. Muchas gracias. Un placer, gracias por la oportunidad y sobre todo, pues, mi nombre es Juan Carlos Hernández, en representación del comité organizador del séptimo CICES. Les queremos contar a todos los radioescuchas que, y cibernautas, ¿verdad?, que esta es una iniciativa desarrollada por la Asociación Guatemalteca de Control de Erosión y Sedimentos desde hace ya 4 años, donde solicitamos la sede para Guatemala y afortunadamente ganó por la sencilla razón de que había un grupo muy sólido acá respaldando este movimiento y también algo muy particular que es que se va a llevar a cabo en Antigua Guatemala. Claro, y es muy importante también ver que cuentan con pues la participación o el patrocinio de diferentes instituciones, empresas, que pues me gustaría que nos contaran un poquito más acerca de esto, ¿verdad? Primero empecemos con ¿en qué consiste este Congreso Iberoamericano? Ok, el Congreso Iberoamericano es un evento que surgió a partir de un simposio en el 2002 y trascendió a nivel de congreso ya debido a que cuando la sede fue en Argentina tuvo bastante afluencia y es un congreso que está enfocado al control de la erosión y los sedimentos en cualquier aspecto de la industria, es decir, abarca tanto la minería, construcción y agro en sus múltiples facetas. ¿Por qué? Porque todas estas industrias provocan un cambio de uso del suelo. Así es. Entonces, cuando ese cambio de uso del suelo, digámoslo así, está desnudo el suelo y tenemos un evento pluviométrico que en Guatemala tenemos, por ejemplo, en este invierno tuvimos el invierno muy concentrado, tenemos consecuencias abajo de la cuenca, es decir, se transportan todos esos sedimentos y los efectos, pues, son secuenciales, pero eventualmente pueden ir a solvar tuberías, reducir el ancho hidráulico, digamos, de un puente o provocar inundaciones aguas abajo. Para todas las personas que nos están escuchando, podemos hablar que una erosión puede ocasionar lo que acabamos de ver en la calzada Roosevelt, ese agujero que se abrió. En cierta forma, sí. Tal vez aquí ingeniero Mario Flores nos puede ampliar un poquito el detalle. Muchas gracias y buenos días. Y pues, tanto como erosión superficial, lo que pasó en la Roosevelt, pues es más un tema de una migración y un caso muy particular y específico, ¿verdad? Nosotros, pues, en este congreso lo que tratamos de transmitir y a la vez enseñar, pues es la parte técnica de lo que es revestimiento, pues de taludes y la importancia del suelo que tiene este en todas las facetas, como mencionaba Juan Carlos, ¿verdad? El problema con la conducción o la escorrentía, pues ustedes saben pues que Guatemala es un país que sufre pues de eventos, ¿verdad?, que en algunas veces son demasiado fuera de lo normal o del rango, ¿verdad? Y es donde vienen inundaciones y muchos desastres. Este tipo de congresos lo que pretende es educar un poco más que todo a la gente, a los profesionales también, para poder evitar daños que sean mayores en un futuro. Entonces,
la parte de erosión y sedimentos, como decía Juan Carlos, ¿verdad? Lo que nosotros estamos tratando es de que el suelo se mantenga o no se desplace, ¿verdad? O que migre hacia algún lugar, aguas abajo de la cuenca, ¿verdad? Que pueda provocar, pues, ya sea una inundación o algún otro efecto, ¿verdad? Pues es bien conocido también por Conred, que pues quien también nos está apoyando, ¿verdad? El daño que hace en cuencas, en bases de puentes, inundaciones a cultivos, o sea, los problemas son bastante amplios. Entonces, pues particularmente por eso es de que se está haciendo este tipo de eventos, para hacer una campaña donde se pueda educar y concientizar también a los profesionales de que la importancia del suelo, ¿verdad? Claro, esto es algo que realmente debemos tomar todos en cuenta, y sobre todo pues el respeto al medio ambiente, ¿verdad? Porque poco a poco vamos desgastando el medio ambiente y pues esto a la larga va haciendo más vulnerable nuestro país. Hace poco salió un estudio donde dice que Guatemala es el cuarto país a nivel mundial con mayor riesgo. Imagínense ustedes eso. Entonces, es bien importante que los profesionales sepan que desde sus pertinencias también ellos pueden ayudar a ir reduciendo este tipo de vulnerabilidades y quitarnos ese cuarto lugar lo más pronto posible, ¿no? Así que me gustaría que nos compartieran ahora a quién va dirigido este congreso. Bueno, básicamente, antes de comentarte a quién va dirigido, quería reforzar esta idea de vulnerabilidad. Hay parte en la que nosotros no podemos sencillamente manejarlos porque corresponden a efectos totalmente ajenos. Por supuesto. Dado la geografía, es decir, nosotros estamos en la zona de confluencia de tres placas tectónicas, tenemos una zona volcánica y estamos entre dos océanos. Es decir, tenemos eventos pluviométricos de alta incidencia, y no necesariamente es que llueva más un año que el otro, generalmente se mantiene. Lo que pasa es de que se concentra más en un periodo, como resultó este año. Tuvimos una canícula prolongada, pero los eventos pluviométricos se concentraron en las dos partes del invierno. Pues aprovechando ya en base a lo que me comentabas, el proyecto va dirigido específicamente a cualquier persona que, indistintamente de su profesión base, esté vinculada con la reducción, la mitigación y la remediación ambiental en áreas donde se haya expuesto el suelo o donde se haya hecho un cambio de suelo que pueda repercutir en una incidencia fuera del área directa de la obra. Es decir, ¿por qué la construcción está tan vinculada y por qué el agro? Resulta de que el agro es la industria más que causa la mayor cantidad de efectos a nivel arriba del 85%, pero se ha dado muy secuencialmente, es decir, los cultivos han ido sucediendo a la vegetación natural poco a poco, entonces no nos damos cuenta de esto, ¿verdad? Pero en una construcción tenemos los efectos en el mismo año y están muy concentrados. Entonces, parte de las soluciones que precisamente nos acompañan acá, Eréndira de León de Soluciones Ambientales y también el ingeniero Leonel Castro, nos pueden ayudar a complementar cuáles son las soluciones para precisamente contener el suelo en virtud de dos cosas importantes. Una, básicamente, la vida útil de la obra, ¿sí? Es bien importante porque nosotros podemos contener el suelo con ciertos mecanismos, y si el efecto va a durar muy poco, pues así va mismo, tienen que ser diseñados los mecanismos de control. Pero también, si el proyecto va a durar bastante, necesitamos contemplar y conocer que ya hay empresas que tienen productos muy específicos diseñados para este tema, tanto en bioingeniería como en soluciones ya más permanentes, ¿verdad? Entonces, yo creo que en la parte de soluciones hay muchísimo de lo que podríamos hablar y compartir. Claro, y esto es bien importante, y precisamente es por eso que pues están acá como invitados en la cabina de Conred Radio para compartir con nosotros esa importancia, ¿verdad? Está el tema ambiental, está el tema de la tecnología, que también es importante involucrar la tecnología, y que al final pues todo va de la mano, ¿no? O sea, la inclusión de las tecnologías, el cuidado del medio ambiente, y también pues regresamos, ¿no? A que nuestro trabajo, el avance de las
sociedad, de la construcción y todo, pues no afecte también nuestro planeta, que es tan importante. Así que pues me gustaría que compartieran con nosotros entonces un poquito acerca sobre la inclusión de estos temas tan importantes. Sí, sí, con mucho gusto. Mi nombre es Leonel Castro y quisiera hacer algún aporte. Quisiera, como para simplificar estos efectos y para que lo entienda todo mundo que tenga acceso a esta información, el problema de la erosión lo podríamos dividir en tres aspectos o tres categorías. El primero es que cuando el suelo se mueve del lugar donde está confinado naturalmente, genera un problema en el punto donde debería estar. Si no está en su lugar, ya ahí ya tenemos un problema, y esa es la primera parte. Digamos, por ejemplo, si tenemos un talud y el suelo pierde parte de su superficie o pierde una sección importante, ahí ya tenemos problema con ese talud. Y el problema hay que solucionarlo in situ, en el mismo lugar donde sucedió el evento. Segundo, y la parte es una parte sumamente importante, y es lo que vivimos todos los años en el día a día: inundaciones, absorbimiento de tuberías, y colapsan los sistemas de drenaje. Entonces, cuando el suelo se moviliza de punto A a punto B, en ese transcurso va a ocasionar esos problemas. Entonces vamos a encontrarnos con una serie de problemas, una serie de eventos con los que todos acá estamos familiarizados. Es lo que vivimos todos los inviernos. Esa es la segunda categoría. El segundo problema, la segunda forma de expresarse los efectos de la erosión. Y tercero, digamos, podríamos mencionarlo, es algo intangible, es algo invisible, algo que no se ve, pero está sucediendo. Este suelo va y se deposita en cuerpos de agua. Allí está generando un problema que realmente está alterando los ecosistemas acuáticos. Entra a ríos, a lagos. Lo que está sucediendo, esto es ya un poco un tema de biología y de ecología, pero ahí tenemos lo que se conoce un proceso de eutroficación. Es un sobreenriquecimiento de los cuerpos de agua que va a favorecer a unas especies y va a desfavorecer a otras, y lo cual va a generar un desbalance, ¿verdad? Sí, entonces ya tenemos ahí tres formas, tres categorías, tres efectos en que se expresa el problema. Ahora, regresando al tema de qué soluciones podemos hacer para abordar el problema. El problema se tiene que abordar en el punto A, en donde el suelo le corresponde estar. Allí debemos de hacer que se mantenga. Definitivamente no podemos detener el desarrollo. Lo que nosotros decimos en Access es que apoyamos el desarrollo, pero que sea sostenible. Y es para ello que existimos, y es para ello que estamos, para regular algunas modalidades de cómo hacer las cosas bien. Tal vez no regularlo, sino propiciar los medios para que los usuarios, en este caso constructores principalmente, tengan las herramientas, los instrumentos apropiados para que lo hagan de la forma correcta. Esto es toda una industria, es todo un gremio. Aquí están involucrados académicos, proveedores de servicios, proveedores de bienes, gente que está innovando tecnología constantemente. Está el comercio como intermediario para proveer este conjunto de bienes más servicios y su aplicación. Está capitalistas desarrollando obras que deberían de ser los consumidores finales de este tipo de productos y soluciones. Nosotros realmente venimos a, como Access, somos un equipo multidisciplinario que cada uno tiene experiencia en distintas áreas, y venimos a proponer soluciones a este problema que sean de fácil acceso, de bajo costo. No decimos barato, porque eso es diferente, de bajo costo comparado con otras alternativas que son mucho más caras y que en algunas ocasiones no necesariamente funcionan. Entonces traemos este tipo de soluciones que de verdad vienen a revolucionar la forma en que las cosas se deben de hacer, y que se deben de hacer bien hechas. Herendira, ¿nos apoyas ahí con alguna
con algún aporte. Muy interesante, solamente tenemos que ir a nuestro primer corte musical, así que les recuerdo, estimados oyentes, a través del 2385-4150, nuestras redes sociales y el correo radio@conrad.org.gt, ustedes pueden comunicarse con nosotros. Vamos a regresar con la ingeniera Erendira de León. Solamente vamos a ir a un corte musical y vamos a conocer entonces el aspecto ambientalista de este tema. Con Red Radio. Lo hacía en los días lejanos de mi cotidiano eterno mío, que ya todo es más distinto, estamos explotando uno tan cerca del otro y de pronto mi amor podemos hacernos daño. Cuenta mía, la vida tiene un solo aviso que dice que no sigas y tú te lo estás pasando y de pronto mi amor podemos hacernos daño. Comunícate con nosotros. 2385-4150. Thank you.
amigos, ya estamos de regreso aquí en Conred Radio y nos encontramos con varios invitados que son parte del 7º Congreso Iberoamericano de Control de Erosión y Sedimentos, que se llevará a cabo del 14 al 17 de octubre en la bella ciudad de Antigua Guatemala. Y estamos hablando con cuatro ingenieros que son parte de este interesante evento que realmente tiene muchísimo que ver, y ustedes dirán, bueno, pues, ¿por qué es que Conred está participando? Pero tiene mucho que ver, estamos hablando desde prevención hasta medio ambiente, y por eso le damos el tiempo a la ingeniera Erendira de León para que nos cuente un poquito acerca del punto de vista ambiental. Muchas gracias. Creo algo muy importante de lo que hemos nosotros tenido hoy por hoy durante muchos, muchos años en el país es la falta de planificación. Nosotros, todos los proyectos que desarrollamos, la empresa nuestra está vinculada 100% a lo que es la parte de construcción, y hablemos del tema de carreteras. Todo obviamente el punto fundamental siempre es el dinero. Si nosotros planificáramos mejor las obras, tendríamos mejores resultados, principalmente poniéndole mucha atención a lo que es la parte de lo que es el control de la erosión. Una carretera podría tener una vida útil mucho más grande, mayor, mucho tiempo, si nosotros en realidad tuviésemos los fondos para poder incluirlos dentro de la construcción de la parte de lo que sería de mitigación y control de erosión. Todos los años nos encontramos con problemas de tuberías asolvadas, puentes. Repetitivamente nos preguntamos por qué siempre hablemos de la Chihuate, hablemos de Guacalate, todas las cosas que pasan en el país, y siempre nos redundamos a la falta de recursos. Y yo creo e invito a todo el país, porque esta es una responsabilidad de país, que todos nos involucremos por la más mínima persona que esté en el más recóndito lugar, responsables con el control del agua, con el control de desechos, la basura. ¿Qué problema tenemos nosotros acá en la ciudad de tanta inundación? La basura. Miren los tragantes. Así es. Si ustedes se asoman a un tragante diario, pueden ver el de la esquina de su casa, ustedes van a ver ese resultado, y después preguntamos los porqués. Y por esa falta de preocupación y de prevención, que creo que el éxito en la vida es la planificación y la prevención. Así es. Si nosotros nos dedicáramos más, por ejemplo, si los puentes de la Costa Sur, sabemos todo el tiempo que vamos a tener la recurrencia de las mismas incidentes, debemos de preocuparnos a ir más allá. Se tiene que involucrar cada persona en... Tenemos problemas que es muy, muy frecuente en los ríos, con los areneros. Es entendible que esta es una parte social muy difícil, porque no le podemos quitar su trabajo y su pan diario, pero sin embargo esto debería de ser más controlado, y de lo cual hoy por hoy habemos empresas que estamos más involucrados durante más de 10, 20 años en el país para tratar de concientizar a todas las personas que se involucren en cualquier tipo de actividad. Claro, eso es muy importante. La prevención es vital y es algo a lo que Conred le ha estado apostando en los últimos años, en prevenir. Usted ha tocado un punto importantísimo. El 50% de las afecciones ocasionadas por la lluvia son derivadas de la basura, de problemas de basura. Y como usted decía, lo vemos acá desde el tragante de nuestra casa, ¿verdad? Tiramos basura, y a veces las personas dicen, ay, es solo un dulcito, ¿no? Pero si todos dicen, es solo la basura de un dulcito, imagínense de tantos millones de personas que vemos aquí en Guatemala, son millones de cantidades de basura. Entonces realmente es bien importante recordar que las instituciones, las empresas pueden tener muchísimos planes geniales, que suenan increíbles, pero si la población no pone de su parte, pues no nos va a servir de nada, ¿verdad? Quisiera hacer un aporte al tema de carreteras. Me parece que Erendira acertó en el tema, es un aspecto sumamente importante, es infraestructura que realmente está al servicio de toda la nación. Es un tema sumamente importante. Mi punto es que si la planificación en carreteras cambiara de alguna manera sutil y se volcara algo del presupuesto, del costo total de la carretera, hacia la forma de protegerla
a largo plazo, y acá estamos hablando principalmente de medidas de mitigación, protección de la estructura principalmente, y aquí estamos hablando de reducción de probabilidad de ocurrencia de fracaso. Para ejemplificarlo y ponerlo de forma simple, si cualquiera que sea el costo de la carretera está designado para construir 100 kilómetros y se designa una cantidad X para protección ambiental y para asegurar que la carretera, asegurar su vida útil a largo plazo. Yo lo pongo de esta manera, mejor no construyamos 100 kilómetros, construyamos 99 kilómetros y el costo de un kilómetro utilicémoslo para proteger los 99 kilómetros. Entonces vamos a tener 99 kilómetros para 20, 30, 50 años, no sé cuánto. Y no vamos a tener 100 kilómetros para 5 años, que es lo que actualmente estamos viendo. Para citar ejemplos puntuales, se derrumba a cada rato los taludes construidos en las carreteras. Nosotros como técnico entendemos perfectamente cuál es la razón. Y entendemos que un talud más vulnerable es de menor costo. Y al ser de menor costo me alcanza para más kilómetros de carretera. Entonces debería diseñar un poquito más caro, porque el diseño, pues, obviamente me demanda más recursos, pero un talud estable. Y aquí no estoy hablando de soluciones ambientales, simplemente de la forma de pensar, la forma de concebir la carretera, de cómo se va a, y estamos hablando de carreteras, pero es todo, es puentes, carreteras, cualquier tipo de infraestructura que empuje el desarrollo económico. Este talud que se lleva a cabo de forma económica, digamos así, para que nos alcance para más kilómetros de carretera, se va a estar cayendo a lo largo de los 100 kilómetros que poníamos de ejemplo. Levantar ese derrumbe, irlo a botar, eso tiene un costo. Así es. Y no se considera, o sea, solo se considera el costo de elaboración, pero no de mantenimiento. Entonces, esa carretera de 100 kilómetros va a tener un costo muy alto a lo largo de su vida útil, porque ¿Quién tiene que pagar ese costo de levantar ese derrumbe, de despejarlo para que la gente tenga acceso a la carretera nuevamente? Nuevamente, el pueblo. O sea, todos tenemos que pagarlo a través del gobierno que hace el desembolso, etcétera. Pero no es solo ir a levantar el derrumbe, no es solo la maquinaria y el personal. Tiene otros costos indirectos que no se perciben tan fácilmente. Y es, por ejemplo, una cola de un kilómetro, una cola de 10 kilómetros, los intereses de cada uno de los usuarios haciendo esa cola, dejando de percibir, dejando de producir en sus actividades económicas cada uno, eso le está afectando al pueblo. Al final suma en el crecimiento económico del país, que se mide cada año, va a sumar. Y yo voy, tengo una planificación, tengo que pasar del otro lado del derrumbe y allá está donde produzco y lo voy a dejar de percibir. Puede ser como empresa, como persona individual, y eso es sin poner sobre la balanza la integridad de las personas. En muchos derrumbes han fallecido personas, ha habido decesos. Si ponemos eso sobre la balanza, de verdad no deberíamos ni siquiera estar discutiendo esto. Sin embargo, dejémoslo a un lado para ser un poquito tolerantes todavía, porque nuestra situación es tan mala que no podemos pedir tanto. Pero ahora pongamos también el tema emergencias, salud, contingencias. Viene una ambulancia con una persona herida, enferma, y es cuestión de minutos su vida. Y se va a ir a topar ese rumbo, esa persona va a fallecer. Es decir, son tantos las afecciones que se generan que de verdad sale más barato hacer las cosas bien una sola vez. Claro. Que hacer las cosas en repetidas ocasiones de forma barata siempre. Entonces, es sumamente importante que pues realmente estudiando nos compete a nosotros como institución, como Access, nuestro compromiso es de evidenciar el problema, en dónde está el problema, ilustrarlo, identificarlo y decir, señores, este es el problema, deberíamos de estar haciendo algo. Sin embargo, ya no nos compete a nosotros llevar a cabo esos cambios. Por supuesto, estamos trabajando duro para presionar donde podemos hacerlo. Pero esto de verdad está en un gremio que involucra las autoridades que desembolsan la plata.
la gente que construye y que genera el diseño debería de tener más recursos para hacerlo, o si ese recurso no podemos tener más recursos, lo que deberíamos de hacer es asignar una buena parte para la protección de la carretera y darle mayor vida útil a esta. Claro, como decía la ingeniera de León, pues la planificación y la prevención es sumamente importante. Y precisamente de ahí sale la siguiente pregunta. O más bien, pues para que nos amplíen un poco. Entonces, este congreso está dirigido para todas las personas que de cierta forma van a tener que ver eso. Estudiantes, porque definitivamente nos conviene como futuros profesionales, como quienes van a estar luego al frente de esas empresas, de esas organizaciones que se encargan de la construcción de carreteras, de puentes, de todo esto, pues informarse de toda esta situación, ver cómo ellos pueden poner en práctica pues sus conocimientos sin afectar a la naturaleza, sin poner el riesgo en riesgo la vida de las personas, y también pues las empresas que ya están trabajando para poder vender ellos un plus cuando estén pues presentando sus servicios. Es correcto. Principalmente los estudiantes. Definitivamente para ellos va enfocado el evento y precisamente se ha definido una tarifa muy, pero muy especial al gremio de estudiantes, con tal de que exista esa inquietud. Aparte de ello, también definitivamente queremos invitar te reitero, al gremio minero, ¿verdad?, que es una industria que tiene un potencial de generar muchos sedimentos que traspasen esa área de influencia directa, lo que se conoce como área de influencia directa según los términos de referencia de las evaluaciones ambientales en Guatemala, para evitar algo muy sencillo, simplemente detener los sedimentos y dejar que pase el agua. ¿Sí? Eso es muy sencillo. Lo que pasa es de que cuando estamos hablando de canteras, de explotaciones mineras, de explotaciones de lechos de ríos, se nos va poniendo un poquito complicado por la magnitud, nada más por eso. Algo importante es también saber de que a la hora de identificar y poder caracterizar esos sedimentos, también se pueden reutilizar. Entonces es algo bien importante porque la verdad es que el suelo está subvaluado. Entonces solo una persona generalmente, digamos que tiene la orientación agrícola o algo por el estilo, geotecnista, generalmente valora esto, ¿verdad? Pero en términos generales uno ve los sedimentos y realmente los vincula con algo que no sirve. Pero si nosotros lo caracterizamos, vamos a ver de que sí sirve y sirve mucho. Pero no sirve si se va a disponer en una forma, como mencionaba Lionel, en un lago, por ejemplo, ¿verdad? Y básicamente allí están los resultados. Estarán invitados las 4 autoridades de los lagos en Guatemala, ¿verdad?, en el evento. Y algo bien, pero bien importante, es de que además de todo lo que se mencionaba de vulnerabilidad en las carreteras, es muy importante tener índices de desempeño, registros que nos permitan hacer proyecciones. Por ejemplo, en otros países, y eso es lo que permite precisamente este evento en Guatemala, traer ese conocimiento que a nivel iberoamericano ya tenemos muchísimo recorrido, y en español, que es lo más importante, de gente muy capacitada, cómo nosotros podemos valorizar o justipreciar, por ejemplo, una incidencia que podría ser un accidente con su relacionado índice de fatalidad, ¿verdad? Es decir, son índices que actualmente no manejamos, donde tiene muchísimo que ver, por ejemplo, el INE, ¿verdad?, que nosotros podemos apoyar muchísimo con el INE en relación a todo lo que se maneja con MAGA, con CONRED, es decir, toda la parte institucional, pero con el aporte técnico justamente de toda la gente que está actualmente conformando este grupo de ACCESS. Es decir, la verdad que es el lanzamiento de la invitación va a todas aquellas personas que realmente quieran conocer tanto de aspectos como, por ejemplo, hidrosiembra. Sí, la hidrosiembra es algo muy, muy, muy novedoso y muy importante, que históricamente en la región centroamericana no se ha trabajado muy ampliamente, pero que también quiere una ciencia, es decir, o gente preparada para hacerlo, porque lo vamos a desarrollar, por ejemplo, en suelos adversos totalmente, donde no hay materia orgánica. Entonces tenemos que entender un poquito de que estamos sembrando un ser vivo que necesita un cuidado, ¿verdad? Aparte de eso,
vamos a poder observar productos muy novedosos como mantos de concreto flexible, tabla estacados de PVC. Para que tengamos una idea de qué tan grande o qué tan floreciente es esta industria, vienen empresas de anclajes específicos para mantos de control de erosión. Es decir, una empresa especializada solo en anclajes de mantos de control de erosión. Entonces, de ahí pues hay mantos de control de erosión biodegradables, no degradables. Pues una serie de aspectos bastante, bastante interesantes. Y el Congreso tiene cuatro etapas principales. Básicamente tiene una que son cursos pre-Congreso que van a estar impartidos por profesionales con una muy larga trayectoria y reconocimiento a nivel internacional. Viene de España Valentín Contreras a hablar de básicamente de mantos de control de erosión. Viene Jesús Cardoso de Perú a hablar de confinamiento celular de suelo. Viene también Luis Lucena de Brasil para hablar de todo lo que es bioingeniería en términos muy, muy amplios y con una trayectoria ya de más de 35 años haciendo esto en Brasil. Y también viene Paul González de Estados Unidos para hablar específicamente del tema de mulch que se usa para hidrosiembra. A mí me gustaría, en todo caso, tal vez ampliar dos detalles importantes que creo yo que nos puede ampliar el Leonel en la parte de bioingeniería como tal, comprender el proceso de la bioingeniería y el aporte que pueda tener, y también la parte de todo lo que se conoce como mallas hexagonales de control de caída de rocas con el ingeniero también Mario Flores. Por supuesto. Antes de esto vamos a ir a otro bloque musical. Recuerden, estimados oyentes, 2385-4150, nuestras redes sociales y el correo radio@conred.org. Vamos a ir a un siguiente bloque musical y regresamos. Conred Radio. Cada día que pasa crece esta locura. El ungüento de tus labios es mi cura. Tú me domas con el circo de tus besos y milito en la frontera de tus huesos. Oh, oh, oh. Es mejor vivir un día contigo que vivir mil años sin tu abrigo. Es por eso que hoy te pido que me des tu cariño para yo quedarme. Un minuto me basta, vida, para enamorarte. Que me des tu cariño como el mar, las olas. De tu boca y orbitar en tus galaxias se me antoja. Oh, oh, oh. Es mejor vivir un día contigo que vivir mil años sin tu abrigo, y es por eso que hoy te pido que me des tu cariño para yo quedarme. Para enamorarte, que me des tu cariño como el mar, las olas, como luna en la noche, vida que se entrega toda. De azul y se
cielo, que me des tu cariño para yo quedarme. Un minuto me basta, vida, para enamorarte. Que me des tu cariño como el mar, las olas. Escríbenos radio@conred.org.gt. Queremos saber de ti. Bien, amigos, pues nos encontramos ya de regreso con los ingenieros que son parte de este 7º Congreso Iberoamericano de Control de Erosión y Sedimentos, y cada vez pues vemos la importancia que esto tiene, y sobre todo pues en el ámbito de la prevención, de la planificación, y que vemos que pues todo va de la mano. Como bien decían ellos, no podemos detener el proceso que llevan en nuestras ciudades, el desarrollo sumamente importante, pero también tenemos que ver que ese desarrollo vaya pues de la mano con el medio ambiente, que vaya de la mano con la responsabilidad social, con la responsabilidad personal que cada uno como guatemaltecos tenemos. Así que pues entonces seguimos, ingeniero. Pues muchas gracias, y continuando con el tema del set pasado, pues Macaferre es una empresa ya bastante antigua, es una empresa que tiene más de 135 años de experiencia a nivel mundial. La participación en este congreso pues se ha tenido a nivel igual internacional. La importancia de estas, aquí se le llamarán tal vez nuevas soluciones, ¿verdad? O nuevas tecnologías, ¿verdad? Pero son cosas que se han implementado ya en diferentes países y que nosotros pues todavía estamos en, por decirlo así, en pañales, ¿verdad? Entonces es muy importante que la gente que, pues, que nos está escuchando se pueda acercar a este tipo de actividades, porque como hablábamos, ¿verdad? Es un plus también para todos, o sea, siendo profesionales, no profesionales, es algo que aquí en Guatemala es difícil que se comprenda, ¿verdad? Pero es un buen punto de partida este tipo de eventos como el Congreso Iberoamericano de Control de Erosión y Sedimentos, para que la gente pueda empezar a comprender y con esto pues obviamente hacer mejores soluciones, tener muchos beneficios, ¿verdad? Tanto como profesionales como estudiantes, que son la futura generación, ¿verdad? Que ahí obviamente nos van a ir reemplazando, ¿verdad? En este camino. Y nosotros específicamente tenemos soluciones como control de caídas de rocas. Digamos, a la hora de hablar de sedimentos y erosión, pues no solo se limita a suelo, ¿verdad? Sino que también hay desplazamientos considerables de lechos rocosos. Entonces, varias de las soluciones que nosotros manejamos en malla hexagonal en doble torsión son también utilizadas y pueden ser reforzadas dependiendo de las dimensiones de los caídos de rocas o lo que se quiera contener. Así van haciendo las soluciones. Entonces, creo que es muy importante que nos puedan acompañar para poder ir a aprender diferentes técnicas o diferentes metodologías de diseño
también el nivel de empresas que están tienen una amplia experiencia, ¿verdad? O sea, como les repito, digamos, esto puede ser algo, un tema relativamente nuevo aquí en Guatemala, pero a nivel mundial se ha manejado pues ya con bastante anterioridad. Algo que también mencionaba Juan Carlos, la valorización del suelo que hay en otros países es muy grande, y aquí nosotros pues no la tenemos, y es una cultura que nosotros la tenemos que empezar a valorizar y a comprenderla para poder manejar y obviamente hacer proyectos de infraestructura que sean amigables, ¿verdad? Con el medio ambiente, pero que nos permitan siempre seguir con un desarrollo. Así es. Mario hablaba de proyectos amigables y que sean, digamos, por el usuario aceptados con el tema de que sean ambientalmente responsables. En todo este tema hay una gama de soluciones que involucra vegetación. Y no es nada novedoso, la naturaleza lo hace desde sus orígenes. Entonces lo que hemos hecho es solo hacer una réplica o intentar replicarlo, porque de verdad no nos queda igual, pero sí se logra el efecto, que la vegetación venga y proteja el talud. En mi caso, yo soy gerente de bioingeniería ambiental y nosotros nos dedicamos específicamente a dar este tipo de soluciones a, principalmente para taludes, para protección de taludes y su estabilización. Les voy a hablar rapidísimo porque entiendo que no tenemos ya mucho tiempo y nos tenemos que despedir, pero es importante. En vegetación, las soluciones que tenemos, hay dos grandes categorías. Una es proyectada y otra es inducida. La vegetación proyectada se hace a través de un dispositivo denominado hidrosiembra. La técnica se llama igual, hidrosembradora, perdón, la técnica se llama hidrosiembra. Y al aplicarlo sobre la superficie de interés, lo que vamos a tener es una vegetación acelerada, inmediata, tiene muchas ventajas, sin embargo tiene algunas vulnerabilidades que son complementadas con la otra gran categoría de implementación de la solución, que se llama vegetación inducida. Esto quiere decir que vamos y metemos la plantita en el suelo, en el talud, para que la hemos preparado previamente para que vaya y que crezca y que genere una cobertura sobre el talud. De esta manera va a proteger a su superficie de la energía hidráulica que tiene el agua y por consiguiente va a evitar la erosión. Aquí dentro de la vegetación inducida tenemos varias subcategorías que queremos mencionar. Una de las que se han utilizado mucho es especies adaptadas. Eso quiere decir que tomamos cualquier especie que presente las características deseadas, que crezca rápido, que tenga una cobertura, que no sea un arbusto, por así decirlo, sino sea una especie rastrera que va a ir a cubrir el talud lo antes posible. Y cuando decimos especies adaptadas es, agarramos cualquier especie que nos interese. Y por eso le llamamos especies adaptadas. Ahí podrían ir especies de cualquier origen. Ahora tenemos otro aspecto y que ha tomado mucha importancia en la última década. Ecologistas y ambientalistas nos han presionado para que las incluyamos, y es especies nativas. Eso es un tema un tanto digamos complejo, porque hay que entender la botánica de la planta, incluso hasta hay que conocer un poco de taxonomía. El tema agrícola es imprescindible, la agronomía, la técnica de cómo cultivarlas y cómo llevarlas al campo. El tema también se involucra el tema de incluso geotécnica, de geotecnia, hidrología, es bien multidisciplinario esto. Pero el tema de especies nativas es un tema que nosotros en la empresa lo estamos liderando. Hemos ya generado material importante y ya en este congreso vamos a llevar información que ya está aprobada y que tenemos las metodologías para implementarlo en cualquier región del país, que consideramos conocerlo muy bien. Por último, tenemos una tercera técnica que también es inducida, pero es una técnica específica que se denomina sistema vetiver, el cual descansa sobre la utilización de una planta denominada con el mismo nombre, que se llama vetiver,
Para algunos que son un poco curiosos, su nombre científico es Crisopogon cisaneoides. Lo pueden buscar en la web y les va a dar un mar de información. Estamos liderando la aplicación del sistema del vetiver en Guatemala. Lo hemos hecho conocemos la planta desde hace 12 años, tenemos 8 años de estar en estos proyectos y hemos hecho los proyectos más grandes acá en Guatemala, y consideramos que ya conocemos bastante eso, nos sentimos muy cómodos hablando del tema, por supuesto, de tanto hacerlo. Su característica principal es que su raíz llega a alcanzar longitudes que nunca antes se habían visto en una planta. Recientemente, Bioingeniería Ambiental realizó excavaciones y en algunos proyectos, producto de un experimento que llevamos a cabo recientemente. Esta información es de última hora, señores, a nivel mundial. Logramos alcanzar 9.71 metros de longitud de raíz. Eso es, del suelo, 9.71 metros hacia abajo, enterrados, que están ahí y nadie lo sabía. Las literaturas actuales mencionan 4 metros, 4.5, hasta 5 metros. Nadie había encontrado esto. Esta información que hemos generado acá en Guatemala, como decimos a los chapín, Made in Guatemala, es orgullo nuestro, orgullo de la empresa, orgullo de nuestro país, que le va a dar vuelta al mundo. Voy a aprovechar para promover el próximo congreso de vetiver que se va a llevar a cabo en Vietnam, y nosotros vamos a estar ahí liderando las presentaciones. Bioingeniería Ambiental va a estar presente haciendo generando orgullo para nuestro país. Señores, yo necesito dejarlos, me encantaría seguir, hay mucho de qué hablar de esto, pero Erendri y Juan Carlos seguramente tienen información valiosa para ustedes. Así es, definitivamente sumamente interesante el tema. Yo lo veo para todos los jóvenes que están estudiando, realmente van a encontrar un mar de información que les va a servir para, pues como futuros profesionales, realmente tener un amplio criterio de todo lo que se puede hacer, ¿verdad? Y sobre todo que aquí en nuestro país, pues muchas veces lo hablamos fuera del aire, uno dice, ay, bueno, es que viene un expositor extranjero, ¿no? Pero aquí en Guatemala tenemos muy buenos profesionales que están bien comprometidos con su trabajo, con la labor que realizan y sobre todo con hacer que nuestro país cada día vaya pues en vías del desarrollo. Cabe resaltar, Grisel, que obviamente contamos con un staff de primera extranjero, pero Guatemala contamos con un país hermoso por ser eterna primavera y que nos van a acompañar en este tan importante evento que vamos a realizar la otra semana con profesionales de primera, los guatemaltecos. De entre ellos tenemos acá los tres ingenieros, al ingeniero Mario Flores, al ingeniero Castro, al ingeniero Hernández. Contamos también con el ingeniero Carlos Fuentes, que es del INDE, y todos, y también el ingeniero Mario Fo. Todos personas profesionales que se han dedicado con mucho ahínco y responsabilidad al trabajo, que van a compartir todas sus experiencias con toda la tecnología de punta que hemos logrado desarrollar en el país. Esperamos que nuestras autoridades estatales traten de comprometerse y apoyar este magno evento para que tenga realce y podamos decir en muchos años no estar deseando absolutamente nada de las estructuras del éxito de desarrollo siempre amarrado con la naturaleza, con el medio ambiente. Así que muchas gracias por la oportunidad, te dejo al ingeniero. Gracias, Erendira. Pues Grisel, muchísimas gracias por toda esta ayuda. Para que tengan conocimiento, también vamos a tener la presencia en la inauguración el día martes 15 a las 8 de la mañana del ingeniero Maldonado, director ejecutivo de Conred y secretario ejecutivo de Conred. Y también, pues reiterarles, básicamente tenemos el día martes 4 precongresos de nivel internacional, el día miércoles y jueves tenemos 42 conferencias técnicas para elegir, de muy alta calidad también. IECA es muy exigente en la parte académica y hay 24 stands en la parte de exposición comercial. Además de ello, por primera vez se va a realizar una rueda de negocios. Y el día viernes, para concluir, va a haber una visita técnica a la carretera CA2 Occidente, es decir, el tramo Cocales-Tecumumán. ¿Por qué ahí? Porque ahí se está desarrollando actualmente la mayor hidrosiembra para restauración de taludes en una finca pública.
hago esta aclaración porque la minería en Guatemala lo ha utilizado ya ampliamente desde hace varios años, y principalmente desde que están aquí la minería de origen canadiense, pero es distinto trabajar una hidrosiembra, una restauración en una finca privada que en una finca pública, como lo es un camino. Entonces ahí se van a poder detallar cuáles son las técnicas que están funcionando ya localmente, ya no son fotos, no son videos de proyectos de otros países, sino que son tecnología, si bien no es desarrollada acá, aunque alguna de ellas sí, pues bastante adaptada a la región. Entonces, además de toda la información que pueda recibir a nivel de nuestros proveedores, que donde podemos mencionar la mayoría de nuestros patrocinadores, que los conocerán ampliamente, está también el aporte a la capacitación profesional. Es decir, hay muchísima gente como nosotros, y su servidor se dedica específicamente al diseño específico de proyectos ambientales y restauración, y mucha gente creerá que no hay trabajo para ello. Al contrario, hay muchísimo trabajo. Entonces, el Congreso precisamente es una herramienta en la cual nosotros podemos ir a conocer e ir a certificarnos para, como profesionales, tener una gama de oportunidades mucho más amplia que la que actualmente tenemos. Pues reiterando ahí la invitación, es en la antigua, en el Hotel Porta, los días 14 al 17 de octubre, ya la próxima semana. Así que están cordialmente invitados, estudiantes, pues todas las personas que estén interesadas en participar, del 14 al 17 de octubre en la bella ciudad de Antigua Guatemala. No se pueden perder ustedes esta actividad, realmente es pues muy importante, sobre todo para las personas que están involucradas en este ámbito, ¿no? Entonces, un poquito tal vez acerca de recordarles a los estudiantes, ¿verdad?, que tienen un costo especial para ellos. Okay. Sí, básicamente para el costo para el nivel de profesionales es de $275. Para otros agremiados es de $225. Y gracias al apoyo de los principales patrocinadores del evento, precisamente podemos mencionar la presencia de Geocon, quienes nos han instruido de que desean ver estudiantes. Entonces ellos están subsidiando a este tipo de estudiantes indistintamente de que sea de pregrado o posgrado. Es decir, pueden llegar ingenieros, pero que estén estudiando una maestría, un doctorado, y pueden accesar, toda vez que presenten su carnet vigente, a una tarifa reducida equivalente a $50. Así es que ya saben, para todos los profesionales que estén interesados pues en darle un plus a todos esos conocimientos que ya tienen, pueden acompañar el 7º Congreso Iberoamericano del Control de la Erosión y Sedimentos. Así que pues muchísimas gracias a los ingenieros por haber venido a compartir aquí con nosotros tan interesante tema, y pues que nosotros de nuestra parte como Conred va muy de la mano, muy apropiado, sí, a la prevención, a la planificación, a la reducción de riesgo de desastres, y pues nos complace mucho también ver que nuestros profesionales están pues bien preparados, están bien capacitados, y sobre todo pues que están enfocándose en esa reducción de riesgo de desastres, que es lo que buscamos. Así que muchísimas gracias a ustedes por haber participado, y pues en una próxima oportunidad la cabina de Conred Radio está abierta para que vengan a compartir con nosotros más temas de interés. Con mucho gusto, Cristel. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes también, estimados oyentes, por habernos acompañado. Esta ha sido una entrega especial de Conred Radio, pues siempre apoyando todas las acciones que estén enfocadas en la reducción del riesgo y en la promoción de la cultura de prevención. Así que ya saben, del 14 al 17 de octubre en la ciudad de Antigua Guatemala. Mi nombre es Grisel Caravante, es un gusto haberles acompañado. Sigan en sintonía de Conred Radio. Conred Radio. Vos sabes cómo te esperaba, cuánto te deseaba. No, si vos sabes. Vos sabes que a veces hay desencuentros, pero cuando hay un encuentro de dos almas trae luz. Vos sabes que cuando llegaste cambiaste el olor de mis mañanas. No, si vos sabes. Vos sabes. Del día que tu madre vino, me dijo con ojos mojados que ibas a venir. Cuando el doctor dijo, señor, lo felicito, es un varón. ¿Cómo poder explicarte? ¿Cómo poder explicártelo? El amor de un padre a un hijo no se puede comparar, es mucho más que todo.
los observo. De tu madre te besé, me hace sentir fuerte mirarte crecer. La emoción que llevo dentro comparto en este cantar con los que miran al frente de noble corazón. Cuando el doctor dijo señor, lo felicito, es un valor. ¿Cómo poder explicarte? ¿Cómo poder explicártelo? El amor de un padre a un hijo no se puede comparar, es mucho más que todo. No, si vos sabes, vos sabes, todo, 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 todo es el amor. Vos sabes, por el tigre, la familia, todo a todo. Vos sabes, cómo cambia la vida. Vos sabes, y no me quedo nunca más solo, solo. Vos sabes, nunca más solo. Mira, vos sabes, de pibe lindo lleva el cabezón. Vos sabes, un bandoneón y un contrabajo en el corazón. Anduvo solo el perro. Vos sabes, y ahora es un campeón. Vos sabes, ya no me quedo nunca más solo, 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 solo. Para reporte de emergencias, llama gratis al 1566 a las 24 horas del día.